хочу. ¿Qué tal, amigos? Lo dicho, desde muy temprano, 5 de la mañana, pues iniciamos el recorrido para poder apreciar cómo festejan, cómo conmemoran la capitulación cuando esta nación venció y capituló el nacionalismo que se vivía en muchas partes de Europa. Quiero mostrarles estas imágenes que frente a estas grandes edificaciones que desde mi punto de vista simbolizan este poder que año tras año se va debatiendo, que año tras año, pues las personas del mundo se pone a analizar. Tengo muchos sentimientos encontrados, pero primero, antes de mostrarles el lado humano, pues del informe, es que más o menos hemos caminado, pues unos 3 kilómetros. Y en muchas de las imágenes que pudieron apreciar, muchos sentimientos encontrados, algunos de felicidad, como vieron en las interpretaciones musicales, pues podría entenderse que es por conmemoración, sí, haber vencido. Pero también existe ese lado humano de los que perdieron, de los que en realidad también sintieron este dolor de perder tantas personas. Es muy complicado para los medios disruptivos, en el caso de Ulala International, pues llevarles de primera mano este evento, porque no solo es a través de una calle, sino es alrededor de todo Moscú. Para los ecuatorianos, para las personas que viven en Quito, pues aproximadamente Moscú es 7 veces Quito. Entonces es la comparación que puedo mostrarles al momento. Como pueden observar, en los 4 kilómetros, 3-4 kilómetros que he podido acompañar a todas las personas que están aquí con sus fotografías de los familiares que participaron en esta guerra. 9 de mayo, Zdien Pobiede, así es como lo conocen. No quiero en este momento darles datos que ustedes pueden conocer, que ustedes pueden también tomar de páginas especializadas. Lo que yo quiero mostrarles es de este lado, esta realidad que se vive en el 2019 y cómo las personas sienten que deben recordar cómo se vive. He decidido en la edición de este video no mostrar
las imágenes de las madres, de los familiares cuando lloran. Hay muchas personas, como saben, el carácter de esta parte del mundo no es en comparación con Latinoamérica, donde somos un poco más joviales, podemos mostrar una sonrisa como la que vemos aquí, la de este niño. Les puedo comentar que he visto también alegría, visto tristeza, he visto un sinnúmero de sentimientos que nacen en las personas, un sinnúmero de medios de comunicación, un ambiente ordenado, sin basura y con una correcta hidratación. En la parte de allá, un sinnúmero de personas están recibiendo greshka, arroz, un arroz tradicional que comemos acá en Rusia, con chai, con té. Este es el ambiente. Repito, como medio disruptivo es muy difícil competir con las grandes compañías que tienen todo el acceso, que permiten, bueno, de alguna manera llevar de primera mano con una tecnología de punta, de alta calidad. Pero aquí estamos también, como siempre, sea en Ecuador, sea en Rusia, en cualquier parte, con las personas en la calle, haciendo periodismo, haciendo comunicación, presentándoles este punto de vista, esta realidad. Hay mucho que contar. Sin embargo, quiero decirles que en la noche existen 33 puntos donde se exhibirán fuegos pirotécnicos. Es algo increíble. Pude también apreciar este tipo de cosas en diciembre. Y ahora me imagino que será de un nivel altísimo. Así es como se vive este 9 de mayo. Me recuerda mucho a las marchas. No pude asistir a las marchas por el 1 de mayo, una fecha muy importante debido a coberturas relacionadas a turismo. Sin embargo, felicitando a todas esas personas del mundo, en Ecuador, en Quito, cómo no, a las personas que están luchando por un acceso. Estamos viviendo una época conflictiva que se debate día tras día. Un momento complicado para el país, que estamos en la mira de distintas aristas, sea la económica, sea la política, la artística, la cultural, la tecnológica. Ecuador está presente. Y quiero agradecer a las personas que nos permiten crecer día a día, y eso nos demanda un sinnúmero de cosas que tenemos que mejorar, que tenemos que, pues, estar a la punta. La palabra es innovación y somos muy conscientes de eso, y a futuro pues queremos demostrar que lo podemos lograr. Quiero unirme a ese grupo de personas. Ahora la comunicación es más sencilla, es minuto a minuto. Un sinnúmero de latinoamericanos deben estar transmitiendo cosas parecidas como la de esta plataforma, y me uno a ese equipo, a esa comunicación que les permite estar informado de cómo se vive este día. Pues es algo importante en el que nosotros, los comunicadores, específicamente las personas que hacemos ciencias sociales, nos interesa. Así se vive.
Además, no solo he visto personas de nacionalidad rusa, sino también personas de nacionalidad japonesa y de distintas partes del mundo que están caminando. Es un sinnúmero de personas, como les comenté, aproximadamente estamos caminando unas 3 horas. Estuve en distintas partes de Moscú desde muy tempranas de la mañana. Y es un día muy largo, ¿por qué? Porque en horas de la tarde ya hay que prepararnos para el evento de la noche. Y así se vive. Cosas que podríamos nosotros también tomar, como les explico, el tema del orden. He visto que las acreditaciones, el tema de tener el apoyo constante de las autoridades es fundamental. Latinoamericanos, personas del mundo, estoy seguro que piensan de manera similar que nosotros no necesitamos guerra, el mundo no necesita guerra, las empresas que se dedican a hacer guerra están equivocadas. Esa es la palabra. Hay conceptos en los que nosotros no podemos mostrarnos, por así decirlo, débiles. Y uno de ellos es estar en contra de la guerra. Y lo digo esto no como periodista, sino como humano. Sin más, con esta tradicional canción que hemos escuchado ya esquina tras esquina, quiero decirles que soy una persona que es consciente del dolor que tienen las personas muy dentro al recordar que un día partieron y nunca más regresaron esos combatientes por ideas que no tienen de ninguna manera que ver con conformar una sociedad que se llame humana. Desde Moscú, Rusia, para el mundo, reporta David Espinel García. Thank you.